Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de RPG Maker MV, mi nombre es Atox. Y bueno, en el último vídeo, pues hicimos toda la secuencia esta de la tienda. Secuencia doble, pero aunque una parte muy corta. La vamos a repetir un momentito, no es muy larga. Pero bueno, de nuevo nos va a poner la dirección correcta de la campaña, ¿vale? Voy a ir aquí, aquí. Vale. Ah, ya está. Perfecto. Entonces, nada. Pues ya no la podemos ver porque lo que os he comentado siempre, ¿no? Que, o sea, ahora tendríamos que volver a ir a Bea, hablar con ella, esto, lo otro y tal, para poderlo hacer. No me apetece, la verdad. Bueno, la habéis visto, la recordáis, ¿no? Lo que voy a hacer es... ¿Recordáis lo del pollo? ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí. Ay, coño. Me pican la... Ay, voy a estornudar. ¡Esperarse! Ahí va, vaya. Esto. Estaba pensando, en vez de ponerla así. Como es un pollo fantasma, ¿no? El espíritu de un pollo. ¿Por qué no mejor ponerlo? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Aunque no suene tanto a pollo, pero. Así de hecho no. Así de hecho ni parece un pollo, sinceramente. Lo voy a dejar normal, ¿vale? Ok. Lámpara no for you, puerto chico. Esto estaba todo bien que yo recuerde, ¿vale? No se puede volver a entrar aquí, así que sin problema. ¿Qué pasa si hago? Si empiezo aquí, simplemente me va a echar de la tienda. A ver. No. ¿Verdad? A ver, ay Dios. ¿Verdad? A ver, podemos... Es que quiero verlo otra vez más, otra vez, para asegurarme de que está todo bien. Bueno, vamos a hacer esto. Es que no hay otra forma, de nuevo. Juraría que había una tecla que servía para eso, tío. Recuerdo haberlo visto que te salía. ¿Eh? Madre mía, qué de FPS tengo. Espérate. ¿Por qué F4 es pantalla completa? Desde nunca. Vale, esto es reset. A ver, estamos experimentando, ¿vale? F6. ¡No! Aquí está, ya la estoy liando. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo, juraría que había una tecla de bug que te abría todos los interruptores. Ahora que lo he dicho, me suena un huevo. Estoy pulsando todas las teclas, aunque ustedes no me... ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, esto es el menú. Alt, alt. Esto, esto. Esto, 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 esto. No, no. ¿Cuántas teclas hay para moverse, por Dios? Y para abrir el menú, joder. Bueno, pues nada, no hay ninguna. Pues todo esto. Cerramos. Y nada, pues no hay. Bueno, pues a ver. Tenemos todo en la dirección correcta, ¿vale? Uy, me noto un montón de. El estornudo me ha. Buah, me ha reventado. Vale, hemos hecho esto. Encuentro Fire Whip, ¿vale? Ahora... ¿Sabéis qué se me ocurre? O sea, estaba para... Ay, perdón. No me gusta lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿eh?
Ay, Dios, perdón. Estaba pensando, por ejemplo, que hacer una, o sea, una conversación con él, hablándole del farol, sin haber tenido esta parte de conversación, ¿no? En plan de, ay, gracias por ayudarme, no sé qué, haré lo que sea por vosotros, sin eso, ¿vale? En plan de, oye, que me han dicho que tienes un farol, no sé qué, no, pierde, piérdete, no quiero nada contigo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero como sería muy raro, muy complicado hacer eso, muy condicional, podemos limitarnos a esto, ¿vale? A esta parte de la conversación, a esto, ¿vale? Dejarlo así y luego hacer un tercer de esto que sea, que se active con encuentro Fire Whip, no lámpara for you, ¿vale? Y que sea, esto es lo primero, ¿vale? Vale, y directamente pasar a la parte en la que... Vale, y directamente pasar a la parte a la que... eso ya le hablamos de la lámpara, del farol, de qué queremos, no sé qué. De hecho... Vale, tengo que comprobar primero un par de cosas. Porque vamos a tener que hacer que aparezcan los piratas, ¿vale? O una de dos. O... Aquí puede estar un poco justo. Pero bueno. Vale, si venimos aquí y hablamos con él... Tenemos un margen de dos. ¿Veis? Tenemos un margen de dos espacios. Aquí, aquí. Aquí. Hay que venir mínimo a hablar con él. Así que tenemos. ¿Veis? Mira, hasta la grieta. Estos dos espacios. Para que lo veáis aquí. En estos dos espacios podemos poner eventos sin que se vean y que luego se conviertan en esto, ¿vale? Como hicimos, por ejemplo, para el que no recuerde, aquí, estos eventos del pueblo inicial, ¿vale? No se ven en un principio, solo se ven cuando se cumplen ciertas condiciones. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? De hecho, ahora mismo veis, este no hace nada. Esto simplemente podemos poner aquí, en la tercera. Bueno, primero de todo habría que hacer aquí. Lo podemos hacer aquí directamente. Estaba pensando en bajar a la taberna. Pero creo que lo podemos hacer aquí directamente, ¿vale? Vamos a poner un evento con varias páginas. Bueno, de hecho no hace falta ni que tenga varias páginas. Porque va a ser solo un elemento visual. Vamos a poner aquí oficial. Vale, perfecto, ponlo al revés. Oficial Flames. Aquí. Capitana. Ojo, patata. Capitana Fire Whip Whipo y Oficial Pike. Aquí, ¿vale? Y vamos a hacerlo para que simplemente, ¿vale? De nuevo, para que lo veáis, ¿vale? Botón de acción, vamos a poner ajustar rutas de movimiento. Ponemos. No hace falta, pero bueno. Esto no, o sea, esto va a haber que quitarlo ahora, ¿vale? Bueno, que oficial Blade Flames, cambiamos el gráfico. ¿Cuál era? ¿Era actor? No. No, espérate. Sí, era actor, ¿verdad? 1, 2, 3. Y podemos ponerle también girar a la derecha. De nuevo. Esto no lo vamos a hacer así, ¿vale? Hacemos así. Ruta de movimiento. Capitana Fire Whip. Podemos girar a la derecha. ¿Y este cuál es? ¿También es actores o...? No, este es de otro lado, ¿no? Este es del anterior, de aquí del 2020.
Todavía no he encontrado el resto, pero creo que los tengo que buscar, El resto de los... Estoy haciendo con mi vida. Oficial país. Cambiar gráfico. Justo. Y giramos derecha. Muy bien. Vale, es que esto pase. De hecho, lo podemos poner incluso. No, la grieta se veía, ¿verdad? Sí, la grieta se veía. No la puedo poner aquí. Vale. A menos que estemos así, hablando con él. Y de repente hagamos, en un cierto momento hagamos, te cogí y aparezca ahí un poquito en pantalla, ¿vale? Que no pasa nada. De hecho, creo que lo podríamos hacer, ¿vale? Ah, o ahí estás, que diga la capitana, la capitana algo y ya está, ¿vale? Así. Eso es muy típico, ¿vale? De los juegos. A ver, lo podemos poner los tres. Coño, joder, ya la está formando. Lo podemos poner los tres en aquí, a esta altura, ¿vale? Incluso lo puedo poner aquí detrás de los otros dos, aunque este no sea atravesable, ¿vale? O uno así, yo que sé, da igual. Pero tampoco va a crear un efecto tan raro si se hace tal cual, De hecho, mira, os lo voy a enseñar. De hecho, mira, os lo voy a poner. Lo ponemos directamente. Para. No. Harold. Rebeca. Sí. 2K. Ahí es de estos normales. Mira, esta se supone que es la Rebeca normal. ¿Veis? Sí. Y esta es la Rebeca seria. Estamos lo montó. Muy bien. Perfecto. Vale, da igual. Vamos así. Capitana. Firewood. No. Firewood. Ahí estás. ¿Vale? No, creo que hay que ponerlo al revés. Esto se hace. Para que aparezcan del tirón. ¿Vale? Veréis, más que nada para que veáis. Pues quiero que que veáis esto, cómo se. Se nota. Hacemos así. Ay, el problema es si a alguien se le ocurre hablar por aquí. Que pierdes el efecto. Bueno, a ver. No, hay que hacer algo. Porque si a alguien se le ocurre hablar por este lado, la escena va a ocurrir, se va a ver rara. Vale. Pero mira, estamos así. Ahí estás. Lo que no sé por qué sale. Pues, ¿veis que sale en el de esto andando? Y no sé por qué son. Ah, claro, porque le hemos cambiado el gráfico, pero no. Eso me pasó también con otra cosa. Cuando hice lo del lechero, que se veía el gráfico, se les veía andando. O sea, estaba el gráfico del lateral. No sé por qué. Pero bueno, eso vamos a suponer que a lo mejor cuando hagamos que se muevan, también lo podemos hacer con interruptores locales. Sería incluso mejor y más cómodo, ¿vale? No más cómodo, pero sería mejor, ¿vale? Porque no sería un esto y cambiar el gráfico, ¿vale? Esto lo estamos haciendo a la inversa, no sé si habéis dado cuenta, ¿no? Esto lo hice, que lo podemos hacer como lo hicimos aquí, en verdad. ¿Veis? Estos son, la página 1 está en blanco, pero solo se activa cuando esto. Bueno, podemos hacerlo así también. El problema es que no podemos hacer que se activen a la par con estas mismas condiciones, sino que se activen con una tercera condición que
nos dé el... Que se active durante la conversación con este, ¿vale? O sea, a ver. Se entiende, se me entienda, por favor. Ponemos así. Porque lo de cambiar gráfico siempre es un poco más... No sé si me entendéis. Yo creo que sí. Me entendéis. Es... Nunca me acuerdo. 2000, ¿no? Esta... Esto aquí. Así aparte tenemos el efecto visual de verlos antes de... De eso. Y la verdad es que ayuda, sinceramente. Porque así sabes dónde estás, te vas ubicando. Actores 3. Perfecto. Así, ¿sabéis? Esto, por cierto, normas. No hace falta, pero bueno, normas. Monitorios. Vale. Perfecto. Cubo. ¿Aquí qué? ¿Esto qué es? Ah, esto es una prueba que intenté hacer, que no es nada, ¿no? Sí. Intenté hacer una prueba que me enseñó... Ay, no me acuerdo quién. Un vídeo en el que podías hacer una puerta y animaciones con la puerta para entrar por ella. Pero no es lo que yo quiero. Yo quería, ya lo comenté, ¿no? Pero yo lo que quería hacer aquí era poder poner aquí el tile set y que se viera atravesar por debajo. Pero bueno, no se puede porque yo qué sé. Cosas, ¿vale? Bueno, da igual, vamos a dejar eso porque no importa, ¿vale? Es completamente... Meh. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí. Vale, vamos a ver. Vale. En teoría, esta conversación que vamos a tener con él solo se activa. Ah, bueno, tenemos que hacer un tercer... Tenemos que hacer una tercera... Antes de hacer esto... Tenemos que hacer una condición, un evento que sea Douglas... Otra vez. Diciendo gracias, no sé qué, XD. O sea, una conversación corta que tenga después de esto. Porque si no, cada vez que le demos a él, nos va a salir esto, ¿vale? Uy. Que lo podemos hacer... yo lo haría con interruptores locales, ¿no? No me gusta nada, pero bueno. Perdón, joder, joder. Venga, vamos a poner aquí interruptor local A, si no me equivoco. Y aquí una tercera página que sea encuentro Fire Whip y interruptor local A. ¿Vale? Y... ¿Vale? El problema es que ahora no puedo testearla, tío. Bueno, puedo, a ver, de nuevo, puedo. Si voy a... Si hago nueva partida, voy a lo de Fire Whip y luego vengo a hablar con él. Aquí, bueno, vamos a hacer esto y ya está. Muchas gracias. Ya está, vamos. Que no es que tengas que hacer ahora una conversación profunda ni los chistes más ingeniosos, ¿vale? El problema es que no se va a activar. Voy a eliminar un momento esta página de venta. No se va a activar, ¿por qué? Ahora, por eso digo que hay que hacer una de estas nuevas. A lo mejor no, a lo mejor un poco de susto. Porque nosotros hemos jugado hasta el punto en el de que aquí, pero como hemos cambiado lo del interruptor local. No se ha activado en este save que tenemos. No sé si me entendéis. Es que es un puto coñazo. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Bueno, pero podemos tener la conversación directamente. Vamos a repetir la conversación con él. Entonces se activará el interruptor. Y luego... ¿Verdad?
No he activado todavía lo otro para que desaparezca. ¿Querías algo? ¿Qué? Yo, bla bla bla. Sí, de alfa pelo corto, bla 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 bla. Ay, Dios. Otra vez estoy estornuda. Voy a estornudar, joder. Vale, pues al final hemos podido comprobar lo que yo quería. Vamos a ver. Bueno, pues ahora sí. Un de esto. Que se encuentra Fire Whip. Y no lámpara for you. Y que sea. Vale. Por cierto, todavía no hemos hecho la clase, o sea, a Douglas como personaje. Sigues aquí. Perdón. Bien. Sigues aquí. Vale. Ay, Dios. Me noto un montón de... Uy, cogí, iba a poner Douglas. Joder, iba a poner Douglas otra vez. Que tengo ganas de ya de poner el nombre, coño. Sí, amigo. ¿Querías algo? Quería. Is. Quería es. ¿Queríais algo? Iris. Iris. Hemos estado en esa tienda tan extraña que hay a la entrada del pueblo. Y... Quiero entrar al pueblo y y nos han a ver. A ver. Espérate. Vale, vamos a replantear esta frase. Necesitamos. No. Así, cruzar la cueva. ¿Qué hay aquí cerca? La tienda. A ver, ahora sí. ¡Joder! He estado en la tienda de cerca del pueblo. De cerca del pueblo, pero que te, tú eres idiota, ¿qué te pasa? En la tienda que hay a la entrada del pueblo y creemos que tú puedes haber comprado el último farol. Farol que tenía. Es así. Es así, suena raro. No, no está mal dicho, pero suena. No sé por qué me suena raro. Es correcto. Tienes tú. Vale, ahora podemos poner. Ahora, una cosa que iba a poner en la tienda que había pensado poner.
Pero lo podemos poner ahora, ¿vale? Sí, así es. Al principio, pausa dramática. Al principio, ese tipejo no me hizo mucho caso, pero cuando enseñé, ay, coño, enseñé una buena cantidad de dinero, no pudo decirme que me cago en tu padre. Perdón. Ay. No puedo decirme que no. Una suerte que esos las vigilasen sus tesoros tan poco como sus bodegas. Vale, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Pues eso, que porque a nosotros el dependiente de la tienda esa nos echó por las pintas, ¿vale? Que teníamos de gente normal. Y dice, ¿y a este le vendió sin problema? No, ya estamos aquí explicando que en cuanto le enseñó unos buenos dineros, ¿vale? El tipo dijo, oh, vaya, qué bien. No pudo decirme que no. Una suerte de esos piratas vigilasen sus tesoros tampoco como, y estamos estipulando que él, que Douglas también coño, que también robó a los piratas, con lo cual el cabreo aumenta, ¿vale? Tampoco con sus bodegas. Muy bien. Vale. ¿Qué podemos hacer? Así. No. Urgentemente, que me encanta decir urgentemente, urgentemente tenemos que pasar por esa cueva para seguir nuestro viaje. Muy bien, y ahora mostramos. ¡No! Qué cute. Lo siento, pero yo también lo necesito para salir de aquí. Pero os diré lo que vamos hacer. Puedo acompañaros durante el viaje por la cueva. Vosotros me ayudáis a salir de este pueblo. De hecho, seguro que seguro que
falta algo más que un farol para de aceite para llegar ilesos a otro extremo. Me cago. Siempre pasa igual. De la cueva. Así que puedo serviros de escolta. Bueno. ¿Qué decís? Muy bien. Vale, vamos a terminar con esto. Vamos a intentar llegar hasta la parte del enfrentamiento. Y ya. Será un placer. Será un placer. ¿Cómo te llamas? Igual que con el otro, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Y por fin. Douglas, mi nombre, ¿vale? Es Douglas, amigo. Vale. Muy bien. Atos. Muy bien. Douglas, como te decía, será un placer. Además, tampoco es que nos quede otra opción. La verdad, estamos diciendo, oye, que me alegro de que vengas, pero que aunque no quisiera, pues eso. La verdad. Y ahora vamos a ver. Hay que hacerlo, ¿vale? Que no ha hablado en todo este rato. Tiene que hablar. Pero cuando yo me uní a vosotros, no me lo pusiste tan fácil, la verdad. Pero es que tú no aportas nada a la a la tú no has aportado nada de valor aún, la verdad. Mister PJ esencial. Calla.
Y como siempre, vale, podemos hacer. Hago ya la pantalla de. Necesitaría aquí. Vale. Nombre Douglas. Apodo Douglas. Nivel inicial. Vamos a poner el 4, ¿vale? Yo mis personajes los tengo en nivel 5 ahora mismo. Pero lo podemos poner. Creo que 4 es más que aceptable. Incluso pondría 3. ¿Vale? Porque, a ver, el combate es opcional, completamente opcional. O sea, tenemos que ajustar un combate que se pueda ganar. A ver, que no me costó prácticamente nada subir a nivel 5, ¿vale? En esta clase de juego, vamos a decir que es lo normal. Pero. Acabo de caer en una cosa. Sí, lo podemos hacer así perfectamente. No hace falta que peleemos aquí arriba. Podemos hacer. Sí, claro, mucho más. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Aquí. Podemos hacerlo mucho más fácil. ¿Tú qué es? Ah, de Dark Fantasy, vale. Podemos hacerlo mucho más fácil. Sí. Arma. Claro, es que no tiene. ¿What? ¿Y los atributos y eso? Ah, no, eso van los roles, ¿verdad? ¿Y esto para qué sirve? Ah, puedo ponerle cosas. Ah, vale, según el rol o según el personaje. Vale, claro. Tendremos que hacer una clase especial para él, ¿vale? Mi idea. De nuevo, estos nombres de las clases son opcionales, ¿vale? Mi idea es que sea un pistolero, ¿vale? No sé si hay algo. Hay pistola, correcto. ¿Vale? Lo podemos poner directamente un pistolero. Que añade 0-4, ¿vale? Tipo de habilidad. Y puede usar armadura general o. ¿Cómo se hace? ¿Parámetro? No. Equipo. Tipo de armadura o ligera. Sigo sin saber muy bien lo que es ligera, ¿vale? General es media, vamos a asumir. ¿Vale? ¿Este qué lleva? General pequeño. Vara alquimia. Y esta armadura general, ligera, nadie lleva pesada. Yo sí, ¿no? Ah, tampoco. Espérate. Tipo de armadura pesada. A mí me voy a poner escudo grande también. ¿Qué queréis que os diga? Soy The Hero. ¿Bloquear equipo qué significa? Sellar equipo, what? Espérate. Anula el cambio de equipo en la ranura de equipo. Me encanta que te lo expliquen. Anula el uso de cualquier equipo para la ranura de equipo. Puede usarse. Por si quieres que a un personaje no se le pueda equipar nada. Evitar escudos con armas a dos manos. Eso se acaba usando una armadura concreta. Pero para eso basta con, por ejemplo, Iris no puede llevar escudos aquí en las condiciones de equipo, ¿sabéis? Así que con eso debería de bastar. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos a este? Douglas, le vamos a poner una PV normal. Esto, 0, 0. Para generar curva, 0, 0. Vale. Ataque. Vamos a ponérselo altillo. Defensa en C. Mágico, muy bajo. Defensa mágica, bajo. Agilidad, bastante alta. Y suerte, vamos a ponérsela C. No sé muy bien si me vale así, pero bueno. A ver, puedo ponerle. Es que lo que digo, si yo le. Esto.
¿Esto qué es? Ah, añadir tipo de habilidad 4, vale. Vale. Que eso sería, si vamos a sistema, no, en tipos. Sí, 4 sería, yo qué sé, tirador, ¿vale? Tirador. Perfecto, siempre me pasa igual. Tenemos que hacer alguna cosa, ¿eh? Por cierto, ¿cuál es el tipo de ataque básico? Y tenemos que ponerle el equipo inicial, que no tenemos, por cierto. Porque no tenemos objetos, ¿vale? Le vamos a poner de equipo normal. Estos los voy a borrar, ¿vale? Porque no hace falta tenerlos aquí. Lo que vamos a hacer es completar esto también. Calla. Vale, creo que lo voy a hacer aquí en medio. Será un placer, ¿cómo te llamas? ¿No? Aquí en medio. Vale, ¿cómo hice lo del otro? No me gusta tampoco. Joder, hermano, sí que es largo esto. A ver, fanfarria 2. Por cierto, lo vamos a poner a 90. Y Miki se une al grupo. Vale. Pues aquí igual. Muy bien. Ponemos. Oh, aquí no es, joder. Aquí. Vale, lo podemos poner aquí mismo al final, ¿vale? Ponemos. Era una ME, ¿verdad? Sí. Sí, esta es. No me gusta nada, ya, de nuevo. A ver, ¿el resto cómo era? No. Casi que me gusta más esta. Voy a poner esta. Sinceramente. What? Ah, vale, es el 2. Fanfarria 2. Esta es más de cuento de hadas. Pero a mí me vale. Se me olvidó cambiar el volumen. Muy bien. Muy bien, y ponemos otra vez. Que no es aquí, coño. Y ponemos aquí. Mostrar el mensaje. En medio. Douglas se une al grupo. Perfecto. Así tal cual, ¿no? Estas son las cosas que os lo juro más me cuestan a mí. Hacer una cosa como un texto genérico que se supone que se va a repetir en más de una ocasión y luego pensar que lo he puesto exactamente igual. Sí, tal cual. Se une al grupo. Muy bien, pues posada aquí. Última página. Última página. Por cierto. Pues no sé por qué esto no estaba. Atoxía, por favor. Muy bien. Vale, así no nos tenemos que preocupar de hacer este evento de una forma u otra. No sé si me entendéis. De forma que, o sea, que si lo hago aquí, no tenemos que hacer que ahora estos aparezcan. Lo que vamos a hacer básicamente es hacer que cuando salgamos de aquí, justo cuando salgamos aquí, estén esta gente. Uy, aunque. Va a estar un poco pegadito esto, ¿eh? Pero vamos, que básicamente. Y aún tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? No he metido conversa. Bueno, muchas no. Pero no he cerrado las casas, no he metido. Yo no metería mucha más gente. He hecho varios NPC, pero.
En verdad, si soy sincero, tampoco hace mucha falta de meterlos todos aquí, todo el mundo aquí fuera, ¿sabes? Sé lo que estoy haciendo, no os preocupéis. Básicamente quiero dejar un poco más de espacio para que no estén pegados uno al otro, ¿vale? Cuando salgamos. Y este se puede quedar igual, no pasa nada. Dale, tengo que cambiar esto. No, no. Aquí. Perfecto. Vale, y esto cambiarlo. Podría haber hecho exactamente el mismo y ya está, pero bueno, o sea, copiar y pegar y tardaba menos. Pero bueno. Correcto, seguimos aquí. 4. Douglas en el grupo, bla, bla, bla. Obviamente. Importante, ¿no? Para que Douglas se una al grupo. No, ¿cómo es? Cambiar miembro del grupo, vale. Douglas, añadir. Vale, y ahora tenemos que hacer que este evento desaparezca. Vamos a hacer antes un... Pongámonos en marcha, ¿sabes? La típica frase inspiracional. Marcha. Y ya está. Muy bien, y ahora tenemos que... eso. ¿Interruptores locales otra vez o qué? Yo creo que directamente mejor, porque nos va a hacer falta para afuera, obviamente. Vamos a hacer un interruptor normal, que sea... perdón, que sea... No. Uno normal, que sea Douglas. Se une. Se une. Vale. Y directamente aquí, esto debería ser de corresponderse, ¿verdad? A ver. También hay que, tengo que hacer varios cambios, varios de esto. Bueno, a ver, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la tienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a testear. Vamos a tener que estar testeando. Yo no sé si... ¿Cuánto llevo? 48 minutos. Voy un poco justo, no os voy a mentir. No sé yo si vamos a poder hacer la parte del combate completa. Pero claro, necesitamos que cuando lleguemos aquí podamos comprar por lo menos alguna pieza de armadura nueva, ¿vale? O escudo, o casco. Casco y coraza, más bien, ¿vale? Para todos, ¿vale? ¿Para qué? Para animar al jugador a que cuando llegue, eso es cosa de cada uno, ¿vale? De todos modos, tenemos que intentar que el combate contra esta gente, siendo de nivel bajo, nivel 2-3, y sin comprar equipo, exista, o sea, sea difícil de hacer, ¿vale? No muy difícil, en plan de que te maten de un golpe, pero, o sea, ahí va el balanceo, ¿vale? Pero si compras el equipo suficiente, por ejemplo, yo qué sé, que cuesten 500 cada pieza de armadura y digas tú, bueno, pues tengo que pelear varias veces, coño, pues en lo que peleas varias veces ya has conseguido dinero, ¿sabes? O sea, ya has conseguido experiencia, así que ya has subido de nivel. El grindeo típico que en esta clase de juegos, sobre todo en los juegos antiguos, RPG, te obligaban a hacer, ¿vale? Para poder aumentar. Es que es una mecánica básica, por así decirlo, ¿vale? No, no es necesario. Puedo hacer un combate que sea completamente sencillo, que te lo puedas pasar tú solo a nivel 1, pero entonces no tiene gracia, ¿vale? Sí, amigo, quería...
algo, necesitamos cruzar la plaza. Ah, oye, acabo de caer en... A ver, acabo de caer en una cosa. Nada, nada. ¿Cuándo? Vale, sí, aquí he puesto Douglas y ya está. Vale. Creo que hay aquí cerca, hemos estado en la tienda que hay en la entrada del pueblo y creemos que tú puedes haber comprado el último farol que tenía. ¿Es correcto? ¿Lo tienes tú? Lo he visto, ¿eh? Perfecto. ¿La tienes tú? Sí, así es. Al principio ese tipejo no me hizo mucho caso, pero cuando les di una buena cantidad de dinero, no pudo decirme que no. Una suerte que esos piratas vigilasen sus tesoros tampoco como sus bodegas. ¿Podrías vendérnoslo de a nosotros? Perfecto. ¿Podrías vendérnoslo a nosotros? Lo necesitamos urgentemente. Tenemos que pasar por esa cueva. Perfecto. Lo siento, pero no necesito pasar de aquí, pero os diré lo que vamos a hacer. Durante el viaje por la cueva, si vosotros me ayudáis a salir de este pueblo. De hecho, seguro que os hará falta algo más que un farol de aceite para llegar ileso al otro extremo de la cueva. Así que puedo serviros de escolta. ¿Qué me decís? Será un placer. ¿Cómo te llamas? Douglas, amigo. Muy bien, Douglas. Como te decía, será un placer. Además, tampoco es que nos quede otra opción, la verdad. No me lo pusiste tan fácil, la verdad. Tú no has aportado nada de valor aún, la verdad. La verdad. Terminando la frase, es la verdad. Habló Mr. PJ Esencial. Calla. Ahora se va a ver un efecto raro que creo que va a ser que Douglas se va a teletransportar detrás del lechero. Vale, no. Hay que hacerlo diferente, ¿vale? Algo hay que hacer ahí, ¿vale? Vale, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente... antes del pongámonos en marcha... No, antes de añadir a Douglas. Aquí ponemos un evento que cambie el gráfico de Douglas a nada, ¿vale? Así nos ahorramos ese efecto tan molesto. Pensaba que iba a salir, pero claro, como puse el texto este, no cae. Ahora sí, desaparece, ¿veis? Y ya está, ya somos cuatro. Pues eso, lo normal en esta clase de casos es... El problema es que, claro, tú cuando... Lo diré. Tú cuando añades un personaje al juego, normalmente lo añades al nivel recomendado para tu grupo, ¿vale? Yo, por ejemplo, como digo, estoy en nivel 5, pues este lo puedes poner en nivel 4 sin problema, ¿vale? Lo que voy a hacer también, parece una tontería, pero lo voy a hacer. Y es que, claro, estamos dentro de un sitio. El problema de todo es... Esto puede ser un típico problema que no es un problema per se, pero puede darse en esta clase de juegos, que es que llegues a un punto y te quedes atascado. Por ejemplo, si tú no has comprado nada de equipo, no has subido nada de nivel durante el juego y haces todo esto, y después de que se te una Douglas, grabas la partida de aquí dentro, te puedes quedar atascado en un combate que no puedes hacer, ¿vale? Porque, o sea, que no puedes terminar, porque no puedes salir, no puedes volver a hacer esto. De nuevo, eso es un tipo de cosas que los jugadores deberían, a lo mejor, corregidme si me equivoco, pero que los jugadores deberían de prever, ¿vale? Por eso los juegos te dan varios saves diferentes y demás. Pero yo voy a asumir que el jugador medio hace eso, ¿vale? De todos modos, ¿qué es lo que pasa? También existe la opción de que el jugador haya grindeado, o sea, haya subido niveles, haya hecho cosas, y de repente tenga un enfrentamiento fuera, no esté preparado, porque, yo qué sé, sus personajes no se han curado, y no tenga dinero para... Sería raro, pero podría pasar, ¿vale?
¿Qué es lo que voy a hacer? Es una tontería, pero... O sea, que no te puedas curar y no es justo tampoco, ¿vale? Que tus personajes no estén en condiciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? De hecho, lo vamos a hacer más forzado todavía para que el jugador... Para darle al jugador despistado esa ventaja. Vamos a poner aquí un de esto, ¿vale? Y vamos a hacer... Vamos, pongámonos en marcha y ahora vamos a poner un Douglas. Antes preferiría... Iba a añadirle 100 de oro al jugador para que, aunque no tuviera dinero, pudiera... ¿cómo se dice? Pudieras descansar, ¿vale? En plan de, vaya, tienes 100 de... no tenías oro, ahora tienes 100 y todo. Pero mejor, mejor porque no lo hacemos así. Hacemos esto de modo que Douglas, como él dice que está ido, antes que diga, antes prefería descansar un poco para curar, para, ¿vale? Ya tengo una habitación pagada, no podéis quedaros conmigo si queréis. En plan de, coño, vas a dormir gratis, no te vamos a cobrar, ¿vale? Te preferiría descansar un poco más si no os importa. Esta herida aún me duele, me molesta. Tengo una habitación. Así que... Sí, que son habitaciones individuales y estás hablando de meter a cuatro personas ahí, pero bueno, es un RPG, tampoco nos pongamos, ¿vale? Podéis... Perfecto. Podéis... ¿Qué hace, carajo? Podéis quedaros conmigo mientras me recupero. Y descansar también. ¿Vale? Ahora, vale, ahora cómo lo hacemos. Por ejemplo, lo del link, tío, lo del esto, de verdad, que te lo juro, que nunca, nunca lo ubico. Esto es, ¿no? Vale, sería... Reproducir in, a ver, transición, reproducir in, 300 fotogramas, curar a todos y finalizar transición. Ya está. Y tenemos que añadirlo. Ay, se me ha olvidado. Claro, tengo que hacerlo también. No, posada, no. Esto, por cierto. Esto debería ser taberna. Aunque tiene camas. Y las camas son de una posada. Y esto sí se puede quedar como... Coño, taberna también. Me gusta más. El término posada no me gusta. Sinceramente. Y lo he usado varias veces. Ya lo sé. Pero da igual. Yo como taberna. Taberna. Que es el correcto. Pero bueno. ¿Qué va así? Casa Atox, que no metió el menú de guardado. El problema es que, mira, vamos a hacer una cosa. Ay, no puedo. No, pero es que aquí son elecciones, no es lo que quiero hacer ahora mismo. De todos modos, sé que quiero hacer esto, tío. Tengo que ponerlo de guardar la partida. Debería hacerme un evento genérico para para esta clase de cosas. Por ejemplo, todo esto, ¿vale? Lo tenemos, yo qué sé. Casa sin usar, ¿vale? Evento, posada.
aquí en medio, ¿vale? Quitamos todo esto, lo ponemos así. Y esto lo que sí, bueno, claro, es que esto, claro, en cuanto yo elimino esto, ah, no me sirve, no me sirve. Bueno, mira, lo vamos a hacer más. Al final pierdo más tiempo con esto que lo que tengo que hacer es aquí. Grupo. ¿Cómo he puesto lo de guardar la partida aquí? Después de la transición, ¿no? Sí, correcto. Copiar. Es que hay que ponerlo dos veces, por cierto. Mostrar mensaje. Guardar partida. Mostrar elecciones. ¿Cuáles son las elecciones? ¿Veis? Esto es lo que digo, tío. Se me da fatal. Sí y no, ya está. Sí y no. Y punto. Es muy sencillo, ¿vale? Por favor. Pero lo tienes que hacer dos veces, acuérdate. Por favor, por favor. Sí y no. Perfecto. Cuando sí, abrimos. ¿Cómo es? Abrir pantalla de guardado. Perfecto. Es que, tío, el juego te debería de verdad te debería dejar elegir. Soy un mago. ¡Ay! ¡Qué tonto rico eres! Perfecto. Perdón. Es que me río porque. Porque. Por eso. Vale. Aquí no vamos a dar la lección de. De esto. Simplemente vamos a poner. Iniciar transición. Esto es una ME también, ¿verdad? Sí. ¿Es este, no? Sí. Muy bien. Curar a todo. No. Ah, vale, esto es de batalla. ¿Dónde se pone? No. Curar a todos, ¿no? Perfecto, ahora finalizamos transición. No, era 300 segundos, ¿verdad? Segundos no, fotograma. ¿Qué viene el perro? 300 fotogramas. Y ahora ponemos justo aquí. Task. Todo el grupo, desaguarda partida, sí, no. Perfecto. A ver, podríamos teletransportarnos a una de las habitaciones. De hecho, lo voy a hacer, ¿qué coño? Más cool, ¿vale? Más cool, no tiene que ver, pero bueno. Así damos la posibilidad al personaje antes de tener la gran batalla, tanto de grabar, o sea, de estar recuperado, como de guardar la partida, ¿vale? Bueno, lo podemos hacer en cualquier lado, ¿vale? Lo podemos hacer aquí. Transportar al jugador. Aquí, ¿vale? Y dirección izquierda. Transición no hace falta que tenga, ¿vale? Nada. Y ya está. A ver, vamos a comprobarlo que está todo bien. Y puede que lo deje ya, porque. ¿Qué hora es? A ver.
Yo quería repetir lo del pollo, tío, no puedo. Puedo si hago lo otro, pero... Bien, sigue aquí, bla bla bla, pa pa para ta ta pa para pa pa para pa 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 bla 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 bla. Suena el grupo. Lo puse en transparente lo del lechero, ahora que lo pienso. Ah, me pica. Ah, a ver, era aquí. Fondo no, fondo normal, vale. ¿Veis? Ahora sí. Se ha cambiado eso, ¿vale? Antes, pero voy a avanzar un poco más. Si no os importa, esta área aún me molesta. Tengo una habitación pagada, así que podéis quedaros conmigo mientras... ¿Veis? Guardar partida. Y hacemos un save aquí y ya está. Ahora sí. ¿Vale? De todos modos, todavía tengo que... Hay que ajustar. Yo espero... Uy, perdón. Yo espero que en el próximo vídeo... perfecto. En el próximo vídeo hacer la parte del combate. Hacer la escena, la secuencia antes de... ¿Vale? Y aparte, claro, es que tenemos que probar mucho, ¿vale? Tenemos que hacer varias de estos de equipo... Seguramente tengamos también que hacer alguna animación. Vale, por ejemplo, tendríamos que hacer armas nuevas. Por ejemplo, arco puñalada. Esto no, pero podemos. ¿No había una de disparo que era normalita? Disparo normal. Sí, lo que pasa, aun con todo era muy así. Vamos a poner pistola, Pistola y... ¿Hay alguna pistola aquí? Ah, hay una escopeta. Y un fusil. Un poco excesivo. Ah, bueno, aquí. Vale, ya está. Perdón, Vale, esto le vamos a poner un ataque decente que sea 35, ¿vale? Y esto no sé si tocarle algo. Pistola. Hola. Pistola pequeña, pero efectiva, digna de un pirata. No estoy diciendo que este sea pirata, pero estoy diciendo que este señor, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Que se la robó a los piratas. Vale, y la animación que le hemos puesto, si no me equivoco, quizás sea un poco excesiva, pero bueno, todos los ataques básicos tienen alguna animación. Esta es un poco... está bien. No, por ejemplo, el ataque, el corte básico es... No, golpe, golpe, corte, es este. Es mucho más rápido, igual que el golpe. Había tenido como un lagazo. ¿Puñalada físico? ¿What? ¿Este era así? Más que puñalada, creo que se refiere al efecto de una lanza de empalar, ¿sabéis? Que por cierto, de nuevo, tenemos que hacer muchas cosas, ¿vale? Tenemos que hacer los dos enemigos pegarse y hacer algunos ataques. Quiero por lo menos meterle algún ataque especial a cada uno, ¿vale? Por ejemplo, que... Aparte del ataque normal que les pongamos, ¿vale? A este y al otro le vamos a poner a este un ataque fuerte, que ataque a uno, pero le haga más daño, en plan aplastamiento. Y al otro le vamos a poner un ataque normal, más normal, pero que ataque a todo el grupo, ¿vale? Y así, digamos... eso, no sé si me entendéis, ¿vale? Para que cada uno de los dos tenga algo un poquito más desafiante que un ataque normal, ¿vale? De hecho, puedo poner que el ataque del tipo este... Van a ser como un mini boss, básicamente, un boss incluso, una batalla de boss.
Para si el ataque de este, por ejemplo, ponerle que paralice, por ejemplo, ¿vale? Y cosas así. Pero bueno, eso lo haremos en el siguiente vídeo. Como digo, no llevo mucho. Bueno, llevo 1 minuto y 10. Está bastante bien. Y bueno, pues eso. Hemos tardado más de lo que esperaba en hacer lo otro. Pero da igual, es lo típico. Y tengo que seguir haciendo cosas del pueblo, ¿vale? Muchas cosas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.